Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase número 12. Como todas nuestras clases, vamos a saludar al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua por gestionar todo este proyecto y hacer que nosotros podamos compartir nuestros conocimientos con ustedes que están desde sus casas. La clase de hoy vamos a nuevamente realizar una preparación física. Ustedes saben que cada semana por medio realizamos una preparación física orientada a los ejercicios que estamos realizando constantemente en nuestras clases. El día de hoy toca preparación física orientada a los pasos de la posición invertida. Recuerda que en la clase anterior hicimos específicamente los músculos de la posición invertida. Bueno, hoy vamos a utilizar los pasos para realizar una preparación física, ¿ya? O sea que los ejercicios van a ser muy, muy, muy similares a los pasos que tenemos que realizar. Por lo tanto, como todas nuestras clases, las recomendaciones. Tenemos nuestro piso, nuestra colchoneta, o lo que sea que nos sirva para poder amortiguar un poquito nuestros ejercicios. Tenemos nuestra botellita de agua, que no nos puede faltar. Botellita de agua. También vamos a utilizar una pared, así que les invito a movilizarse cerca de una pared. También nuestro banco o silla, el cual vamos a utilizar. Pero también una almohada o cojín, lo que usted encuentre para poder realizar la posición trípode, porque como trabajamos la posición trípode en clases anteriores, el día de hoy la vamos a utilizar en uno de los ejercicios. Así que lo vamos a ocupar un poquito, pero lo vamos a utilizar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a realizar la movilidad articular, comenzando con nuestro cuello, ¿cierto? Voy desde el lado derecho al lado izquierdo, 1, voy nuevamente, 2, 3, atrás y adelante, 1, 2, 3, ahora movimiento circular, 1, 2, 3, muy bien, ahora hacia el otro lado, 1, 2, 3, muy bien, comienzo con los hombros, círculos amplios hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, hacia atrás ahora, 1, 2, 3, 4, 5, realizo, cruzo al frente y vuelvo a la horizontal, ya, la idea es que nuestras articulaciones queden todas alineadas en la posición horizontal, voy, cruzo, 1, vuelvo, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Manos en la cintura y realizo circunferencia amplia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Manos sobre las rodillas y realizo flexo-extensión. Leve solamente. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Me afirmo en una pared o si quieres lo puedo hacer sin pared. Elevo una pierna y realizo rotación de tobillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Muy bien. Ahora, flexo extensión de tobillo. Voy hacia arriba, 1, abajo, 2, se cuenta arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Ahora vamos a hacer apoyo mixto con las muñecas. ¿Ya? Nos ponemos o nos ubicamos de rodilla. Apoyo las manos y comienzo a apoyar en todas las direcciones y con todas las superficies de mis manos y mis muñecas. ¿Ya? Con el dorso, con la palma, con los puños y en todas las direcciones. Muy bien, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, vamos a realizar una preparación física con las fases de la invertida. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos con nuestro primer ejercicio. Yo lo voy a hacer de lado, ¿cierto? Pero me voy a parar de frente para que usted pueda verlo bien. Pero usted lo puede realizar hacia un solo lado, ¿vale? Mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de burpee, pero un burpee adecuado a el primer paso de la invertida, que es la posición inicial. ¿Qué voy a hacer? Marco mi posición inicial, la voy a marcar hacia el frente, marco mi posición inicial. Las manos pueden ir apuntando una frente a otra, las palmas pueden apuntar hacia afuera, ¿ya? Y las damas, hay una postura de las manos que se llama pinza, que es, mire, mi mano, el dedo medio se agacha, ¿ya? Queda el dedo medio bajo y los demás dedos arriba, como si estuviera con la palma abierta, solamente bajo el dedo y la muñeca se flexiona, ¿ya? Y queda en esta posición. Y las damas pueden realizar la postura inicial con las manitos así, mano pinza, que se llama, ¿ya? Varones pueden realizarlo así, o si quiere también puede realizar mano pinza, como usted la acomode, ¿ya? Yo lo voy a hacer con manos cuchillos hacia afuera, ¿ya? Esta es mi posición inicial. ¿Cuál es la mano cuchillo? Tampoco lo había explicado. El pulgar se esconde en la palma y los demás dedos quedan apretaditos y extendidos, ¿ya? Esta es la mano cuchillo. Mano cuchillo, ¿ya? Arriba. Entonces, posición inicial, bajo rápidamente, marco 2 segundos, bajo rápidamente, decúbito abdominal, mantengo 2 segundos y me paro nuevamente. Posición inicial, ¿ya? Vamos a realizar esta acción 12 veces, ¿ya? Comienzo entonces. Posición inicial, 1, 2, bajo. 1, 2, subo. 1, 2, llevamos 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Siguiente ejercicio.
El siguiente paso de la posición invertida es la elevación de la pierna completamente extendida hasta más o menos la altura de la cadera, ¿verdad? Con las manos arriba, elevo, bajo, ¿ya? La pierna que queda de apoyo tampoco se flexa, queda completamente extendida, ¿ya? Sería este movimiento. Solamente eso. Vamos a realizar 12 patadas con un pie, 12 patadas con el otro pie. Comienzo. Once, doce. Cambio de pierna, me voy a cambiar de lado. Doce. Siguiente ejercicio. Una vez que elevamos la pierna, el siguiente paso es apoyar nuestro pie de apoyo, valga la redundancia, flexando la rodilla y las manos que van arriba. Por lo tanto, la postura sería la siguiente. Voy, manos arriba, elevo, voy al frente, flexo y quedo con las manitos arriba. ¿Ya? Esta posición la vamos a trabajar frente a la pared. ¿Ya? ¿Para qué vamos a trabajar frente a la pared? Para que al momento de yo flexar, apoyar, las manitos van a apoyar en la pared sin llevar la cabeza al pecho ni tampoco llevarla atrás. La cabecita queda entre medio de los brazos, toco la pared y la voy a empujar para volver a mi posición inicial. Así que calculamos más o menos la distancia a la pared. Y realizamos el ejercicio. Mire, apoyo, extiendo, voy. Uno, vuelvo. Dos, vamos a realizar 10 con cada pierna. ¿Ya? Comenzamos entonces. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo hago con la otra pierna. Me voy a ubicar al otro costado ahora y realizo el mismo ejercicio. Vengo arriba, extiendo, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio. El siguiente paso que nosotros realizamos al hacer la posición invertida es el apoyo de manos en el suelo junto con la patada del pie de impulso, ¿cierto? Porque tenemos nuestro pie de apoyo y nuestro pie de impulso. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Voy con las manos arriba, apoyo primero desde la posición inicial, elevo, apoyo, voy a apoyar las manos en el suelo y voy a realizar la patada hacia la diagonal, ¿ya?
una patada leve solamente. No intente llegar hasta arriba a la posición invertida porque todavía ni siquiera hemos visto la invertida. Así que realizamos una patada hasta la diagonal y juntamos las piernas en la diagonal para poder posteriormente bajar. Lo voy a mostrar. Voy desde la posición inicial, elevo, apoyo, pateo y vuelvo. ¿Ya? Solamente eso. Vamos a realizar 10 con cada pierna. Comenzamos desde ahora. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Si usted ve que yo me elevo un poquito más, usted intenta hacer un poquito más abajo, ¿ya? Es porque yo ya tengo la posición invertida, entonces tiendo a subir un poquito más. Ya vamos, 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Cambio de pierna ahora. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Muy bien. Siguiente ejercicio, nos vamos a ubicar de pie, postura, y voy a realizar la postura que nosotros hacemos en el suelo, de cúbito dorsal, cuando hago retroversión pélvica, ya, aprieto el abdomen y las manitos van entre medio, o sea, mi cabeza va entre mis manitos y las manitos extendidas pegadas a la orejita, así, ya. Esa postura vamos a hacer de pie. Marco la postura y me ubico de frente a la pared. De esta forma. Marco la postura, me dejo caer al frente hasta apoyar las manos en la pared sin desarmar la postura que hicimos anteriormente. Y al momento de apoyar en la pared, voy con mis muñecas y mis hombros a empujar para volver a la postura en vertical. Voy a mostrarme. Me ubico un pie de distancia, un paso de distancia. Marco la postura. Punta de pie. Voy al frente. Apoyo, empujo. Vuelvo. Punta de pie. Apoyo, empujo. ¿Ya? Esa acción vamos a realizar 12 veces. Comenzamos. Desde ahora, ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a realizar la llamada palanca. ¿Cómo se realiza este ejercicio? Lo muestro. Mire, voy a realizar el mismo paso inicial. Apoyo. Este va a ser mi apoyo, ¿ya? Y ahora mi pecho. Usted se va a imaginar que su pecho y su pierna son una tabla completa, ¿ya? Y que esta pierna de apoyo va a equilibrar esa tabla. ¿Qué voy a hacer acá? Con mis manitos arriba. Esta es mi tabla completa. Y voy a ir bajando el pecho al mismo tiempo que mi pierna va a ir subiendo atrás, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? En primera instancia, para que se le haga un poquito más fácil, voy a flexar la pierna de apoyo hasta apoyar mis manos en el suelo y mi pierna se va a elevar arriba, ¿ya? Lo ideal es que usted quede completamente extendido al momento de apoyar las manos, pero si usted tiene un poquito menos de elongación como yo, no importa que quede un poquito doblado y que apoye las manos y las piernas no quede tan arriba. No se preocupe de eso, ya de a poquito se va trabajando. Así que lo voy a mostrar y vamos a realizar 6 con cada pierna, o sea, 2 en total. Lo muestro. Voy desde la posición inicial, con mi pierna derecha, voy al frente y comienzo a bajar. Voy a extender, 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 toco y vuelvo. ¿Ya? Esa sería una repetición. Vamos a realizar 6 con la pierna izquierda atrás, luego 6 con la pierna derecha atrás. ¿Ya? Comenzamos. Desde ahora, ya. Cambiamos de pierna. Respiramos para mantener nuestras pulsaciones, ya oxigenados nuestros músculos también. Si quiere puede tomar agüita, recuerde siempre mantenerse hidratado. Yo me hidrato entre ejercicios, usted podría hacer lo mismo. Ya, vamos de nuevo. Con la otra pierna ahora, elevo. Pierna izquierda, baja y voy a tocar el suelo. Bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siguiente ejercicio. Vamos a utilizar nuestro cojín en el caso que usted quiera utilizarlo. Si su superficie es lo suficientemente blanda para realizarlo sin cojín, hágalo sin cojín. Yo voy a realizar uno con cojín y dos sin cojín para que pueda verlo mejor. ¿Ya? Entonces, apoyo manos, recordemos, apoyo.
apoyo manos y se dibuja un triángulo con el apoyo de mi cabeza. Ya, usted va a ir acomodándolo de a poquito. La idea es que no queden las manos en el mismo punto, en la misma línea que la cabeza. Tienen que quedar un poquito más retrasadas. Ya, entonces, mis manos, mi cabeza, ya, triángulo. Voy a apoyar mi cabeza y voy a realizar una posición de trípode sin pared durante 3 segundos. Mantengo 3 segundos y bajo, ¿ya? Desde ahora, ya. Apoyo cabeza, subo. 1, 2, 3, bajo. Ya, voy a sacar el cojín. Y nuevamente, dos veces más. Apoyo cabeza. Y comienzo. 1, 2, 3, bajo. ¿Ya? Último intento. O última repetición. Apoyo las manos, voy a apoyar la cabeza. Recuerde mantener el cuello rígido. Comienzo a caminar. Me impulso y extiendo. 1, 2, 3, bajo. ¿Ya? Muy bien. Último ejercicio de esta preparación física. Para esto va a aparecer un pequeño cronómetro que va a marcar 30 segundos de posición plancha, ¿ya? Plancha tradicional, apoyo mis antebrazos, ¿ya? Antebrazos, mantengo la cadera en retroversión pélvica, aprieto glúteos, aprieto abdomen y apoyo las piernas bien extendidas para generar una posición de plancha. La voy a mostrar. Voy al suelo. Primero apoyo mis antebrazos. Extiendo una pierna, extiendo la otra, retroversión pélvica, aprieto glúteo, aprieto abdomen y mantengo 30 segundos desde ahora, ya. Esa fue la preparación física del día de hoy, ¿ya? Espero que haya podido aprovechar al máximo, pero recuerde, si usted se siente preparado para realizarla nuevamente, vuelva atrás en el video hasta que empezamos la preparación física y siga las instrucciones desde ese momento hasta ahora. Entonces comenzamos con nuestra elongación. Primero, me voy a sentar. Y voy a extender las piernas, ya lo estoy haciendo de lado para que usted pueda ver, y voy con mis manos por encima del dorso de mi pie. Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Voy. Flexo una pierna. La planta de mi pie se pega con mi muslo, con la parte anterior de mi muslo. ¿Ya? Y voy hacia la pierna que tengo extendida con mi cadera derechita. Bajo el pecho. Y paso las manos por encima del dorso de mi pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me voy a cambiar de lado.
otra pierna ahora. La misma acción. Y bajo hacia la pierna extendida. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, junto las plantas de mis pies, las apego hacia mi cuerpo, me tomo los tobillos y con los codos bajo mis rodillas hasta intentar tocar el suelo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aprovecho que estoy en esta postura. Voy con mi brazo, lo cruzo por frente de mi torso o de mi pecho y con el otro brazo lo empujo hacia mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, completamente extendido. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio de brazo, intento mantener la horizontal. Recuerde, siempre intento mantener la horizontal. Acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora paso mi brazo por detrás de mi cabeza y lo empujo hacia mi espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio ahora de brazo y empujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Voy de cúbito abdominal. Mis manos van debajo de mis hombros, dejo la cadera pegada al suelo y me levanto. Levanto el pecho, mantengo la cadera pegada. Y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me ubico de cúbito dorsal. Abrazo mis rodillas y las pego hacia mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Con esto doy por finalizada la clase de hoy. Espero que le hayan sacado el mayor provecho posible. Así que un agradecimiento a la Municipalidad de San Fernando también, quien nos está apoyando para difundir nuestros videos.
y un aplauso para ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.